escuela, ya hemos llegado aquí. ¿A qué día estamos en el día? Octavo. Estos niños hoy están súper pendientes. Hoy estamos muy felices. Recuerden que nos estamos viendo por la parabólica El Palmar al número 8 por Sur TV. Nico, ¿cómo estás? Hoy tenemos un compañero nuevo. Bueno, saludar a todos los televidentes y también a todos los vecinos que nos vienen a acompañar hoy en el octavo día, como nos decían acá los compañeritos. Muy feliz de ver tanto acompañamiento, a todos los niños animados, y entonces vamos a empezar de una vez con la novena. Bueno, niños, yo no los escuché. ¿Qué, cómo estamos hoy? ¡Bien! Y como estamos tan bien, yo ya sé que llegaron unos regalos. Ya los regalos los están empacando por allá, entonces hoy vamos a estar súper juiciosos porque mañana 24 nos vamos a ver a las 9 de la mañana. Gracias a todos nuestros patrocinadores, a todos los que hacen posible esta transmisión. Claro que sí. ¿Cuántos van a venir mañana para el regalo? Pues, ¿quiénes se habían animado para madrugar mañana para el regalo? Son muchas sorpresas las que vamos a tener. Listo, muchas gracias a la corporación Consiscompa, que es quien ha hecho posible todas estas novenas, la carpa, los regalos, los dulces para los niños. También muchísimas gracias a Plan Sonrisas, a la Parrilla del Venado, a Divinas Nails Spa, a Droguería Rosa Mística, Magic Crunch, Pablo Parrilla, B-Woman Cosmetics, Variedades y Reparaciones Electrónicas, Acción Comunal Las Margaritas, a Los Perritos Los Famosos y claramente de nuevo gracias a la corporación Consiscompa. Ahora sí, niños, vamos a comenzar, ¿cómo es? En el nombre del Padre, el Espíritu Santo, amén. Por la señal de la Santa Cruz. Listo, vamos a empezar con la oración para todos los días. Y nos vamos a portar hoy muy, muy bien. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que le diste a vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio, y en retorno a él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas con que derramó en su pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Y como hemos estado aquí ya 8 días, yo les he dicho que siempre en las lecturas es la historia que pasaron la Virgen María y José para la llegada del niño Dios. Entonces vamos a ver en el día octavo qué pasó. Bueno, muy atentos pues, que aquí viene el octavo día. Llegan a Belén José y María buscando hospedaje en los mesones, pero no encuentran, ya por hallarse todos ocupados, ya porque se les deshace a causa de su pobreza. Pero nada puede perturbar la paz interior de los que están fijos en Dios. Si José experimentaba tristeza cuando era rechazado de casa en casa, era porque pensaba en María y en el niño. Sonríase también con santa tranquilidad cuando fijaba la mirada en su casta esposa. El ruido de cada puerta que se cerraba ante ellos era una dulce melodía para sus oídos. Eso era lo que había venido a buscar. El deseo de esas humillaciones era lo que había contribuido a hacerle tomar la forma humana. Oh divino niño de Belén, estos días que tantos han pasado en fiestas y diversiones, o descansando muellemente en cómodas y ricas mansiones, han sido para vuestros padres un día de fatiga y vejaciones de toda clase. ¡Ay! El espíritu de Belén es el de un mundo que ha olvidado a Dios. ¿Cuántas veces no ha sido también el nuestro? Ponese el sol el 24 de diciembre detrás de los tejados de Belén, y sus últimos rayos doran la cima de las rocas escarpadas que lo rodean. Hombres groseros codean rudamente al Señor en las calles de aquella aldea oriental y cierran sus puertas al ver a su madre. La bóveda de los cielos aparece purpurina por encima de aquellas colinas frecuentadas por los pastores.
Las estrellas van apareciendo unas tras otras, algunas horas más y aparecerá el Verbo Eterno. Bueno, vamos a ver si los niños están hoy atentos. ¿Cómo se llama la mamita del niño Jesús? María. Entonces, ¿qué sigue la oración a quién? A la Santísima Virgen María. Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese por madre suya. Os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh dulcísima madre, comunicadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con la que aguardasteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre, solo me venga por pecadores, ahora en la hora muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Bueno, ¿cómo se llama el papá adoptivo del niño Jesús? José. José. Entonces, ¿ahora qué sigue? La oración a San José. Bueno, bien atentos, pues bien calladitos para la oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y padre putativo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionales a tan excelente grandeza. Te ruego, por el amor que tuviste al divino niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentadamente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y bueno, hoy estos niños están pero muy propositivos. ¿Cuáles son las dos niñas que nos van a ayudar con los gozos? Muy bien, dos amiguitas muy lindas. Una se va a sentar aquí, la otra acá. Vengan pues. Vamos a preparar las maracas. ¿Dónde están las panderetas que yo no las veo? Muy bien. Listo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. O sapiensa suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebaja sacro. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No. Oh Adonai potente que a Moisés ha hablado, de Israel al pueblo dice los mandatos. Ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Ven a nuestras almas, ven no tardes santo. Thank you.
Oh raíz sagrada de Jesé, que en lo alto presentas al orden de fragante nardo, dulcísimo niño, que ha sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Bueno, todos sentaditos para poder seguir cantando la novena, todos sentados, muy bien. Oh raíz sagrada, llave de David que abre el desterrado, las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanda mano de la cárcel triste que lavó el pecado. Ven a nuestras almas, ven a tarde santo. Oh, lumbre de oriente, de sol eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan preciado, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. A ver, yo los veo bien sentados. El que se siente primero. Bien. Espejo sin manchas, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño, dal mi gran amparo. Ven a nuestras almas, ven a tardes santo. De las naciones, hermano, el preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño. Niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. ¿Quiere regalos mañana? Y el que esté sentado mañana le va a tocar regalo. Ábrase los cielos y llueva de lo alto. Viene el chorrocío como riesgo santo. Ven hermoso niño, vendo su maná. Luce la luz hermosa estrella, brota flor del campo. Ven a nuestras almas, ven notas de santo. Ven, ven, ven. Ven que ya María previene sus brazos, dos un niño vean en tiempo cercano, ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. El débil auxilio del doliente amparo.
consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano, ven a nuestras almas, ven a nuestras de santo. Ve ante mis ojos de ti enamorados. Ve ante ya mis ojos de ti enamorados. Bese ya tus plantas, bese ya tus manos. Proternando en tierra, te tiendo los brazos y aún más que mis frases te hice mi llanto. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Y este gozo, como es el último, la vamos a cantar así duro, duro, porque como ya mañana llega el niño Dios, para que él diga, no, esos niños allá en Itagüí están cantando duro, yo mañana les voy a llevar regalos, ¿listo? Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Esos niños están muy bien, nos vamos a correr para allá, vamos a estar súper juiciosos. Listo. Falta la oración al niño Jesús. Listo. El señor Olmedo de la Corporación Consiscompa, Olmedo López, nos va a hablar y nos vamos a quedar muy juiciositos antes de que hagamos el cierre y la oración al niño Jesús. Buenas tardes, ¿cómo están los niños? A ver, ¿qué le están trayendo, qué le están pidiendo de aguinaldo al niño Dios para mañana? ¿Tú qué estás pidiendo? Un carro del ejército. ¿Tú? Un carro control remoto. ¿Tú? Una pistola. Y a ver, ¿tú qué estás pidiendo? Un robot. Una niña, ¿qué pides tú? Un monopatín. Tú. Un Samsung A10. Ay, el bebé, a ver. Yo bicicleta. Una bicicleta. Un computador. Bueno, tú. Un Play 4. Ay, María. Tecnología. Una tablet. Una tablet. El mono. Plastilina. Ah, plastilina. Va a ser un artista, ¿no? Tú. Los monos locos. Bueno, ya. Mañana, ahorita siguen aquí, ellos siguen haciendo el ejercicio. A los padres, muchas gracias por traer a los niños a la fiesta de Navidad, a la fiesta de aguinaldos, en nombre de la corporación. Una tablet. Bueno. Mañana, con mucho cariño, a las 9 de la mañana, los invitamos a todos. Voy a dejar por aquí el listadito porque vamos a correr asistencia enseguida para tener de manera juiciosa mañana los regalitos separados para los niños. Y de verdad que mil y mil gracias a ustedes, a los padres, a los niños, a la gente de la comuna de la comuna de Itagüí, porque es gracias al aporte que hacemos cada año lo que nos permite mañana y todos los años entregarle este aguinaldito a los niños con mucho cariño y con mucho amor. De verdad que muchas gracias a nombre de la corporación que presido aquí el Palmar, a todas ustedes, a las madres, a los padres, a quienes nos ven a través del canal Sur TV y a estos jóvenes, que sin ellos y los que están detrás de cámaras no fuera posible esta maravilla, tener a estos niños y ver la alegría y su felicidad en sus rostros. Dios los bendiga y hasta mañana. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Entonces que sigan con la novena. Bendiciones. Listo, digámosle gracias, don Olmedo. ¿Cómo se dice?
Y vamos a decir gracias con Ciscompa. ¿Cómo? Gracias con Ciscompa. Bueno, entonces ya mañana van a haber regalos, coro de Navidad y no hemos terminado la novena. Entonces nos vamos a sentar bien juiciosos. Bien juiciosos porque vamos a hacer la oración al niño Jesús. ¿Listo? Listo. Ellas ya me habían dicho para hacer la oración al niño Jesús. ¿Listo? Mañana la haces tú. Bueno, vamos a hacer la oración al niño Jesús. Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos. Esas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieres pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que soy la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra... Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos de vuestra encarnación y de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguro de que no quedará frustrado nuestra esperanza y que nuestras... ¿A dónde voy? Y que en virtud de vuestra divina promesa acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén. Bueno, muchas gracias. Y vamos a darnos la bendición. ¿Cómo es? Amén. Bueno, recuerden, niños, mañana la novena a las 9. Vamos a llamar a lista para ver que ustedes estén acá, todos presentes. Les tenemos los regalos mañana. Y para las mamás y los papás, tienen que venir con el niño y el ficho que se les dio cuando llamamos a lista en el día cuarto, si no estoy mal, les dimos un ficho. Entonces recuerden traer el ficho para mañana para poder reclamar el regalito. ¿Listo? Bueno, y muchas gracias a todos los niños por el comportamiento, a los papás por el acompañamiento también, todo el apoyo, y muchas gracias a todos los televidentes también que nos acompañan desde sus casas por la transmisión de streaming desde otros pueblos. Muchas gracias por vernos. Así que para los que nos están viendo en sus casitas, hasta aquí llega la novena para ellos. Nosotros vamos a seguir porque los vamos a llamar. Así que bueno, niños, vamos a despedirnos de todos los que nos están viendo en las casas. ¡Chao!